están? Hoy les quiero compartir una receta de unos tamales de dulce. Estos tamales los bauticé como tamales de tres leches. ¿Por qué de tres leches? Porque lo estamos haciendo con tres diferentes tipos de leche. Es leche condensada, leche evaporada y leche entera. La masa la vamos a hacer a base de pan, de bolillo o de pan francés. Les paso los ingredientes y su preparación. Para hacer la masa vamos a utilizar los siguientes ingredientes. Van a ser 10 bolillos o pan francés, una barra de margarina de 400 gramos, una lata de leche condensada de 300 mililitros, una lata de leche evaporada de 360 gramos, medio litro de leche. En este caso les recomiendo que dejen el litro completo, por si le falta, pues le van agregando. Una cucharadita de esencia de vainilla, 250 gramos de manteca mixta o manteca vegetal. También vamos a utilizar un cuarto de azúcar para la masa, una cucharadita de polvo para hornear. Para el relleno de los tamales vamos a utilizar fruta. En este caso vamos a utilizar dos melocotones, dos peras y dos manzanas. Vamos a lavar, le quitamos la cáscara, troceamos y ponemos un litro de agua con medio kilo de azúcar a hervir. Una vez de que el azúcar ya esté disuelta, vamos a incorporar la fruta para caramelizarla. Ya caramelizada, pues la sacamos y va a ser el relleno que le vamos a echar a la masa para el tamal. La hoja que vamos a utilizar es hoja de mazorca de maíz, mejor conocida como totomostle. La vamos a poner a hervir en agua para que se ablande y sea más fácil su manejo, más flexible la hoja. Para la elaboración de la masa vamos a trozar el pan con la mano, así en pedazos pequeños, y los vamos a poner a remojar en leche. Y una vez que se remoje, pues lo vamos a empezar a amasar o a hacer la masa. Agregamos medio litro de leche entera, de preferencia que esté tibia. Agregamos la leche evaporada. Y la leche condensada. Ahí vamos a dejar que se remoje para que se ablande y podamos hacer la masa. Ya remojado el pan, empezamos a deshacer con la mano para empezar a hacer la masa. Si se dan cuenta, ya se ablandó, ya se empieza a perder el pan y se empieza a hacer una masa. Ahorita le vamos a aplicar la margarina y vamos a seguir amasando. Incorporamos la mantequilla, más o menos le echamos la mitad de la barra. Esta la puse al micro para que se disolviera. Agregamos la manteca, esta también la disolví en el micro. Echamos la cucharadita de vainilla, de azúcar y la cucharadita de ratsal o de pan para hornear. Así revolvemos y seguimos amasando. Me faltó incluir en los ingredientes la canela. Le voy a echar de canela en polvo y pues ya la masa ya quedó lista. Ya nada más, ahí al principio les pasé que eran 400 gramos de margarina. Yo únicamente le eché la mitad, fueron 200 gramos aproximadamente.
Ya con la manteca y la margarina, pues fue suficiente 200 gramos. Esta es la consistencia que debe quedar para echarle a la hoja. Queda más o menos aguada, pero no muy aguada, ni tampoco muy espesa. Acuérdense que estamos haciendo un tamal, no un pan, no un pastel. Esta es la fruta ya caramelizada, que es la que le vamos a poner a los tamales de relleno. Todavía está caliente. Vamos a esperar que enfríe un poquito. Pero quedó bien, bien rica. Acuérdense que estos tamales son dulces, llevan mucho azúcar. Al momento de la cocción ahí, pues pierde mucho azúcar. Por eso hay que echarle azúcar a la masa. Hay que echarle azúcar a la fruta. Empezamos con la preparación de los tamales. Una cucharada de masa, una cucharada de fruta, empujamos un poquito para arriba, ahora sí cerramos, colocamos en la vaporera. Este es el último tamalito. Ya nos acabamos la masa. Ahora vamos a taparlos con los sobrantes de las hojas. Les vamos a poner también una bolsa plástica arriba y un trapo. Y los vamos a llevar a la lumbre. Lo ponemos a la lumbre, tapamos, que quede bien tapadito para que sea más rápido la cocción. Y acuérdense, no estarlo destapando a cada rato, porque si no, pues nos puede quedar crudo, cocido de un lado y crudo de otro. Y mejor nos esperamos el tiempo que vaya a ser necesario para su cocción. Después de 1 hora 20 minutos, vamos a sacar uno para probarlo. Vamos a ver qué tal quedaron de consistentes. Miren, este es el tamalito. Ahorita todavía están calientes, por eso están más aguados y enfriándose. Tienen que ponerse con una consistencia más sólida. Si ven, aquí está la fruta, la masa. Vamos a probarlo. La masa quedó con una buena consistencia. Ahí viene la fruta. Ahora vamos a ver qué tal sabor. Es un rico sabor para el paladar. Este tamal, pues, es un postre. Lo podemos acompañar con un chocolatito caliente o con un cafecito. Es un tamal dulce, pero no queda empalagoso. Se los recomiendo, amigos. Bueno. Me despido, saludos cordiales y buen provecho.